Bueno, voy a empezar. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto hoy presentar a Ramón Plaza, para que va a dar nuestro coloquio mensual. Ramón hizo el doctorado en el Instituto Courant, y luego un postdoctorado en el Instituto Max Planck en Alemania. Desde el 2007 es profesor de LIMAS. Su trabajo está todo dentro de ecuaciones diferenciales parciales, tipo hiperbólico, estabilidad de ondas de choque, dinámica de transiciones de fase en ciencias de materiales,
Tiene más de 30 trabajos en revistas especializadas. Para la sociedad, además, Ramón tiene un trabajo muy especial, que es editor de nuestro boletín. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para, además de recordarles, activar su membresía, hojear el boletín, suscribirse al boletín. Es un esfuerzo muy grande de Ramón, Eugenio O'Reilly y Eduardo Cerón. Tómenlo en cuenta. Bueno, entonces, sin más, los invito a seguir la plática de Ramón, modelos matemáticos de dinámica espacio-temporal bacteriana, sus limitaciones, virtudes y perspectivas. Ramón, adelante, por favor. Gracias, Renato. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor el haber sido invitado a dar este coloquio de la Sociedad Matemática Mexicana. Agradezco de manera muy especial a Renato por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Y como ya mencionó Renato, voy a hablar sobre modelos matemáticos de dinámica espacio-temporal bacteriana. Cuando Renato me invitó, lo pensé durante un buen tiempo sobre qué hablar y al final me incliné por ese trabajo porque, bueno, como ya mencionó Renato, yo me dedico a análisis, me dedico a ecuaciones diferenciales parciales y han sido mis estudiantes los que me han ido orillando poco a poco a través de su talento y su curiosidad científica a incursionar en el área de biología matemática. Me pareció que es un tema interesante que raya en la interdisciplina, es decir, tiene diferentes aplicaciones y espero que lo encuentren interesante. Bueno, como ya mencioné, este es un proyecto que inició hace ya muchos años con el trabajo de un estudiante de doctorado, mi primer estudiante de doctorado, Juan Francisco Paco Leiva. Él se doctoró en el 2007. Actualmente trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es ya miembro del Sistema Nacional de Investigadores y posteriormente con un estudiante de maestría, José Alejandro Alex Butanda, que recientemente se doctoró precisamente en el CIMAT y que su proyecto de maestría, digamos que incursionó en este tópico que había dejado Paco. Y también la colaboración de Carlos Málaga de la Facultad de Ciencias fue fundamental. Él fue quien nos inició en estas técnicas de cómputo paralelo y del uso de tarjetas gráficas para hacer simulaciones. Su contribución fue muy importante. Y bueno, ha sido patrocinado por distintas agencias, por la UNAM y CONACYT. Bien, vamos a hablar sobre dinámica bacteriana. Patrones bacterianos complejos. En la naturaleza, los organismos siempre encuentran condiciones hostiles y por lo tanto desarrollan técnicas para sobrevivir. Estas técnicas pueden ser muy, muy complejas. Por ejemplo, las bacterias, cuando están en un ambiente hostil, desarrollan estos mecanismos que son muy, muy complejos. Una bacteria es tonta, en cierto sentido, es un organismo unicelular. Pero cuando las pone uno en conjunto, pueden desarrollar mecanismos sorprendentes, realmente sorprendentes. Estas condiciones hostiles uno las puede reproducir en un laboratorio in vitro, por ejemplo, en una caja de Petri, nosotros podemos reproducir condiciones hostiles mediante aplicación de antibióticos a las bacterias, bajos niveles de nutrientes, o bien sustratos, generalmente agar, muy duros, de manera que no se pueden mover. Ahora, estas bacterias, como ya mencioné, generan mecanismos sofisticados para sobrevivir. Me imagino que muchos de ustedes han visto estas imágenes sorprendentes de experimentos en Japón, el profesor Suzuki, creo, en la Universidad de Tokio, donde ponen bacterias en un laberinto, ponen comida al final del laberinto y hay varias soluciones. Las bacterias empiezan a moverse y eventualmente resuelven el laberinto. Pero no solo eso, sino que resuelven primero el laberinto, encuentran todas las soluciones, y conforme pasa el tiempo, encuentran la única solución, la solución óptima, la que minimiza la distancia.
¿Cómo hacen eso las bacterias? Bueno, estos mecanismos son realmente muy sofisticados. Puede ser, por ejemplo, interacción física directa, célula a célula. Hay polímeros en las membranas de las células, de manera que literalmente se empujan unas a otras, ¿no? También segregan lubricantes de manera colectiva para, por ejemplo, suavizar el sustrato en el que se están moviendo. A veces agares muy duros no les permiten moverse, por lo tanto generan ciertas sustancias que les permiten nadar con más facilidad. Pueden activar o desactivar colectivamente genes, intercambian material genético y también presentan quimiotaxis. Quimiotaxis es el factor que voy a describir en esta plática, que es básicamente dirigir su movimiento hacia cambios en el gradiente espacial de concentraciones de ciertas sustancias químicas. ¿Cómo modelamos esto? Y más importante aún, ¿para qué modelamos esto? ¿No? Modelar todos estos fenómenos matemáticamente es muy complicado. Yo me voy a concentrar en uno de ellos, que es precisamente el último, que tiene que ver con la quimiotaxis. ¿Cómo estos organismos unicelulares, pueden ser incluso multicelulares, dirigen su movimiento hacia concentraciones de ciertos químicos? Déjenme mostrarles algunos ejemplos. La especie Bacillus dendritiformis es una bacteria descubierta por Eshel Ben Jacob, profesor de la Universidad de Tel Aviv, que falleció hace algunos años. Él en su laboratorio, es un biofísico muy reconocido, en su laboratorio descubrió esta especie. Es una especie de bacteria que es móvil en sustratos muy duros, tiene una capacidad alta de motilidad y el tipo de crecimiento es en forma de dendritas, por eso el nombre. En concentraciones intermedias del sustrato, del agar, altos niveles de nutriente, por ejemplo, las estructuras, la morfología de las colonias es muy compacta, pero en condiciones de estrés forman dendritas. Esta es una foto, por ejemplo, de esta especie cultivada con un agar medio, más o menos duro, en presencia de nutriente, peptona, en este caso aminoácidos generalmente, y en presencia de un antibiótico, cloranfenicol. Como pueden observar, esta es una foto de la distribución de la morfología de la cepa in vitro, forman patrones muy complejos. La siguiente foto es exactamente la misma especie, pero sin antibiótico, con mucha más nutriente, mucho más peptona en el mismo agar. Y como pueden darse cuenta, la morfología es completamente distinta. En el caso anterior, los patrones formaban dendritas. En este caso, tienen una dinámica espaciotemporal más suave. Digamos que la frontera de la colonia es una frontera suave, se puede aproximar de manera continua y tiene una morfología muy diferente. Esta foto me gusta mucho porque se parecen mucho a las condiciones que simulamos nosotros con los modelos. La siguiente especie, la Pseudomonas aeruginosa, es una bacteria muy peligrosa, es la pesadilla en hospitales porque ataca a pacientes, por ejemplo, que tienen el sistema inmune deprimido, como pacientes de HIV, de VIH, o que pacientes con quemaduras. Es un patógeno muy, muy agresivo, es capaz de matar a otras colonias de bacteria y presenta patrones de este tipo. Esto es una cepa inoculada también in vitro en una caja de Petri con algo de nutriente en un agar semisólido. La siguiente foto es sobre Bacillus subtilis, es una bacteria de la que voy a hablar más adelante. Esta es una foto en el caso en el que el nutriente es muy, muy, muy poco, la concentración de nutrientes es bajísima, y el agar también es muy duro. Y este es lo que se llama crecimiento tipo fractal. Aparentemente, bueno, no es un fractal, pero aparentemente la frontera de las bacterias es como si fuese un fractal. Son dendritas muy, muy finas. El siguiente ejemplo, el último, es un ejemplo que me gusta. Son dos bacterias, Penbacillus vortex y Escherichia coli. La P-vortex es un enjambre muy efectivo, pero sensible a la ampicilina. El E. coli puede degradar la ampicilina, pero es muy lento cuando se cultivan porcentajes altos de agar, es decir, cuando el agar es muy sólido, no es tan móvil. Sin embargo, estas dos especies forman una colonia simbiótica en la que básicamente
el P-Vortex empuja a la E. coli y la E. coli le ayuda a la P-Vortex degradando la ampicilina y forman patrones más o menos de este estilo. Esta es también una foto de un experimento in vitro. Ahora, ¿cómo modelamos esto? Déjenme mostrar un ejemplo. Sin embargo, de lo que voy a hablar se puede aplicar en toda generalidad. Vamos a hablar de una especie, Bacillus subtilis. Bacillus subtilis es una bacteria muy conocida, es muy popular entre los microbiólogos. No es un patógeno, existe en el tracto intestinal, pero no es especialmente peligrosa. Es muy popular porque es una bacteria que tiene una endospora protectora, entonces es capaz de resistir altas concentraciones de antibióticos, es capaz de resistir condiciones ambientales muy hostiles. Tiene forma de barra, es como si fuera una salchicha coctelera. Tiene pelitos que le ayudan a nadar, es altamente flagelada. Y también es muy manipulable genéticamente. Los experimentos son del mismo tipo, ¿no? Tenemos una caja de Petri, un disco, que es un dominio, inoculamos en el centro y la bacteria empieza a difundirse, empieza a mostrar esta dinámica, gracias a que, bueno, hay un nutriente y el sustrato generalmente es un agar cuyo poro es un poquito más pequeño que el diámetro promedio de las bacterias, de manera que podemos simular esto como si fuera un dominio bidimensional. Ahora, ¿cuáles son las observaciones experimentales alrededor de Bacillus subtilis? Y en este punto fue cuando Paco me propuso estudiar este tipo de modelos y esta bacteria en particular. Las observaciones experimentales se pueden agrupar en un diagrama morfológico. Es decir, cuando tenemos un agar muy duro y bajo contenido de nutrientes, que es el ambiente más hostil, este régimen se le llama de agregación limitada a la difusión, DLA, y son los patrones de tipo fractal. Es el equipo de Ben Jacob en Israel, la escuela japonesa, quienes han hecho experimentos en este régimen. Cuando tenemos un agar semisólido, no tan duro, con un bajo contenido de nutrientes, tenemos lo que se llama la morfología de la rama densa. Es decir, ya no es tan fractal, es una frontera más o menos suave, pero las condiciones siguen siendo hostiles porque hay muy poquita comida. Estos experimentos fueron desarrollados también por Ojiwari, un investigador japonés, y tenemos otras combinaciones entre el nivel de nutriente y la dureza del agar. Por ejemplo, alto contenido de nutriente, agar suave, es el paraíso, les llaman incluso eating-like conditions, es el paraíso para las bacterias y la morfología es más o menos como si fuera una pizza que se está creciendo, ¿no? Cuando hay mayor contenido de nutrientes, agar duro, la colonia es homogénea, tiene una envoltura más o menos lisa y hay transiciones entre las fases. Todo esto se puede agrupar en un diagrama morfológico. En este eje tienen ustedes uno entre la concentración del agar, es decir, es una medida de la dureza del agar, y en este eje tienen la concentración del nutriente. La región D es el paraíso para las bacterias, el agar es suavecito y hay mucho nutriente. El régimen de morfología densa es precisamente la región E, que es la que nos va a interesar. En esta región de morfología densa, el nutriente es muy escaso, pero el agar es semisólido. Entonces, vamos de de dendritas con frontera suave a el régimen paradisiaco para las bacterias. En este régimen, las observaciones experimentales de Ojiwari son más o menos en este estilo. Ellos observaron que las bacterias son inactivas en la región interna de la cepa y son más activas en la periferia donde hay alto contenido de nutrientes. Las células se vuelven inactivas nuevamente en el frente más externo, es decir, cuando la densidad de bacterias va bajando. Por lo tanto, lo que tenemos es una motilidad muy concentrada en la frontera de la colonia. Ahora, ¿cómo se modela esta dinámica espaciotemporal? Hay muchas maneras, pero existen básicamente, a grandes rasgos, dos maneras de hacerlo. Una de ellas es con agentes discretos. En este caso, las bacterias se toman como si fueran partículas discretas que se autopropulsan. En este caso, estas
Estas bacterias siguen una regla de autómata celular. Estas se multiplican, buscan nutrientes, viajan, se reproducen y mueren. Es muy adecuado para rastrear el estado interno metabólico de las bacterias. Existe otra vertiente que es analizar densidades de las bacterias. Son modelos que les llaman continuos, que describen la evolución espacio-temporal de la concentración de las bacterias. En este caso es como si fuera una descripción euleriana, si habláramos de mecánica de fluidos, en la que todos los componentes, nutrientes, factores de señalización y la densidad de bacterias son densidades. Son campos que dependen del espacio y del tiempo. Por ejemplo, en los modelos discretos tenemos este modelo de caminantes comunicados, se le llama así, en los que las bacterias están representadas por caminantes discretos en una retícula. En una caja de Petri hay millones de bacterias, del orden de 10 a la 9, 10 a la 10. Es un número poco práctico para hacer simulaciones. En general, estos modelos utilizan alrededor de 10 a la 4, 10 a la 5 células en un experimento numérico. Estos caminantes realizan caminatas al azar, el dominio espacial se discretiza y para incorporar el movimiento de las células, en cada paso de tiempo hay un vector, digamos, que registra cuál es el estado metabólico de cada célula. Se incorporan reglas discretas para simular condiciones de frontera, etc. Y es muy fácil incorporar nuevos fenómenos al modelo, ¿no? Por ejemplo, consumo de nutrientes, reproducción, sensitividades y químicos. Todo esto se puede modelar con ecuaciones diferenciales ordinarias asociadas a cada vector, a cada agente en la retícula. Esta es, por ejemplo, una simulación numérica pensando en el Bacillus subtilis, en el que tenemos, por ejemplo, altas concentraciones en verde en la frontera, menos concentraciones en, perdón, estoy hablando de la motilidad, mayor motilidad en verde en la frontera, menor motilidad en rojo, ya acercándonos al núcleo de la cepa, y prácticamente cero motilidad dentro de la misma. En este caso tenemos un plano en el que se puede ilustrar, esta vendría siendo como la frontera de la cepa, es una simulación discreta. Los andadores, los caminantes en rojo, están más activos en la periferia y más inactivos en el centro. ¿Cuáles son las virtudes y limitaciones del modelo discreto? Bueno, las virtudes es que se pueden realizar simulaciones numéricas con relativa facilidad, muy complejas, describe bien cualitativamente la dinámica de las bacterias y permite incorporar otros elementos con mucha facilidad desde el punto de vista numérico. Las desventajas son que funcionan únicamente en ciertos regímenes de los parámetros y no es susceptible de hacer un análisis matemático que permita anticipar comportamientos, ¿no? La utilidad se limita a las simulaciones. Como a mí a lo que me dedico es ecuaciones diferenciales parciales, les voy a hablar de la segunda vertiente, que son los modelos continuos. Y en este punto con Paco, empezamos a estudiar la literatura y encontramos este modelo para Bacillus subtilis debido a Kawasaki. Kawasaki y colaboradores, otro grupo en Japón. Y es un modelo de ecuaciones de reacción difusión en la que la U es la concentración de las bacterias o la densidad de bacterias por unidad de área, que depende de la posición y el tiempo, y V es el nutriente. Este es un modelo en el que, para modelar precisamente la inactividad de las bacterias en la frontera, Kawasaki y colaboradores propusieron de manera empírica un coeficiente de difusión que tiene esta forma. Es una forma de difusión lineal no cruzada. Es no lineal porque es una función no lineal de U y de B. Es cruzada porque depende de las dos concentraciones, del nutriente y de la bacteria. Y sirve para modelar este comportamiento. La función F viene siendo el término de reacción, es decir, el término de consumo. En este caso es un sistema de ecuaciones de reacción de difusión balanceado. ¿Por qué? Porque el término de reacción, dado que se trata de nutrientes, pues simplemente ejemplifica cuánto comen las bacterias es precisamente cuánto se consume de nutriente. Por lo tanto, menos F y más F los tenemos en las dos ecuaciones. Están balanceados los términos de reacción. Se complementa este modelo con condiciones de frontera de tipo Neumann, no flujo, y condiciones iniciales. Ok, en este punto hay que mencionar que este es un modelo empírico, pero a pesar de que es un modelo empírico, pues tiene mucha riqueza matemática por ser un modelo de difusión
degenerada. Y es degenerada porque la difusión se hace cero, la motilidad es nula cuando la densidad tanto de bacterias o de nutrientes es igual a cero. Es válido solamente para una región de transición del diagrama morfológico y modela precisamente la inmotilidad en bajas concentraciones tanto de bacteria como de nutriente, como ya había mencionado. En este punto, yo no estaba muy convencido del proyecto con Paco. Sin embargo, debo decir que Paco hizo una investigación muy exhaustiva a nivel biológico. Se sumergió en la literatura biológica y descubrió que en el caso de Bacillus subtilis no existía reportes de modelos que incorporaran la quimiotaxis. Y sin embargo, los experimentos de la quimiotaxis es algo muy importante. La quimiotaxis, como ya mencioné, taxis, movimiento, quimio, quiere decir hacia químicos, es precisamente el movimiento de un organismo, puede ser una célula, puede ser un organismo multicelular, en respuesta a un estímulo químico. La quimiotaxis es un fenómeno muy bien documentado, es un fenómeno biológico que se descubrió a finales del siglo XIX por Engelmann y Pfeffer, aunque las bases teóricas y biológicas del fenómeno no fueron estudiadas hasta los 60s en el trabajo de Adler. Y en realidad es muy común en la naturaleza, no es nada más bacterias. Por ejemplo, los tumores cuando están creciendo empiezan en una fase avascular en la que no tienen vasos sanguíneos alrededor. Y estos se segregan cuando empiezan a morirse porque se nutren de difusión, empiezan a segregar factores angiogénicos que son quimioatractores para células endoteliales. Y eso es lo que promueve la vascularización de los tumores y la metástasis. También algunos patógenos, algunas esporas, hongos, presentan quimiotaxis negativa, es decir, repulsiva, hacia ciertos antibióticos, ¿sí? Entonces, es un fenómeno ampliamente estudiado, en particular en bacterias, es muy común. Es un fenómeno químico a nivel macro y mesoscópico, ¿sí? Las células y otros organismos unicelulares dirigen su movimiento dependiendo de los gradientes químicos alrededor. Entonces, con respecto a Bacillus subtilis, las observaciones experimentales eran contundentes. La evidencia experimental es que la Bacillus subtilis presenta quimiotaxis atractiva hacia aminoácidos, en este caso los nutrientes. La quimiotaxis juega un papel importante en la formación de los patrones. Todo esto es experimental, ¿okay? Hay tres tipos de señales quimiotácticas principales en el Bacillus. Una repulsiva de largo alcance que es producida por las bacterias mismas en el centro de la colonia. Digamos que las bacterias que están muriendo piden ayuda a través de quimiotaxis, se agregan ciertos químicos a las bacterias que están más fuera. Otra atractiva de corto alcance que es para pedir ayuda para metabolizar desechos. Pero estas no son las más importantes. La que es más fuerte es la quimiotaxis hacia nutrientes. Esta es la señal dominante, es atractiva, es de corto alcance. Entonces, estas bacterias se mueven, se difunden, pero su movimiento está dirigido hacia donde haya más concentraciones, donde se sienta más el gradiente espacial de concentración de nutrientes. Y aquí viene una observación muy interesante. Y es que Ben Jacob y su grupo propusieron empíricamente, basados en observaciones experimentales, una relación entre el coeficiente de difusión de las bacterias y la quimiotaxis. Ahorita voy a hablar un poquito más a detalle de esto. Entonces, ¿cómo se modela la quimiotaxis? En ecuaciones diferenciales parciales, la quimiotaxis se modela agregando la divergencia de un flujo quimiotáctico. Es decir, vamos a agregar un término de transporte a las ecuaciones que generalmente tiene esta forma, esta cara. Es un flujo quimiotáctico que es proporcional al gradiente del nutriente o del químico en general, de la concentración de B, ¿sí? Y existen en la literatura dos funciones. Una de ellas es la función de sensitividad quimiotáctica. Es una función que depende únicamente de la concentración del químico, que mide qué tan intensa es la quimiotaxis en la célula, ¿no? La otra es una función de respuesta de la bacteria al gradiente del nutriente. Esto quiere decir que, bueno, si no hay bacterias, pues la quimiotaxis tiene que ser cero, ¿no? Perdón.
En las ecuaciones podemos hablar de un flujo difusivo, que es precisamente el coeficiente de difusión de las bacterias por el gradiente de la concentración de la densidad de las bacterias, ¿sí? Entonces, el modelo de Keller-Segel, que es el modelo básico, digamos, tiene esta forma, suponiendo que los coeficientes de difusión son constantes, vamos a tener el operador de Laplace para ambas especies, la bacteria y el químico, más el término de transporte debido a quimiotaxis. Ahora, en todos los libros de biología matemática, en todos, incluido el Murray, que es el más conocido, el más popular, dicen que estos dos flujos son independientes. Hablan de la modelación matemática y dicen, bueno, este flujo modela difusión, el otro modela quimiotaxis. El otro involucra únicamente cuál es la respuesta de la bacteria al gradiente del químico. Y son independientes uno del otro. Lo que quiero comunicar en esta charla es que eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay una relación muy profunda entre ambos fenómenos, la difusión de las bacterias como el término de transporte que modela quimiotaxis. Y en este punto yo ya me interesé en el proyecto de Paco y encontramos esta observación que es muy interesante, que es empírica, que es la que hizo Ben Jacob y su grupo, y es que para esta bacteria, en estas condiciones, agar semisólido, bajas concentraciones de bacteria, esta función de respuesta de la bacteria a la quimiotaxis tiene que ser proporcional a el producto entre la densidad de las bacterias y el coeficiente de difusión que uno esté utilizando. Esto es una observación empírica, experimental, y nos llamó mucho la atención. Entonces, en este punto de la investigación, en realidad, Paco pudo haber incorporado un término de tipo Keller-Segel, con difusión constante para todo, hacer simulaciones, y ya está. Pero no se trataba de eso, se trataba de ser lo más consistente posible con las observaciones experimentales. Al final, la biología tiene la última palabra. Y propusimos este modelo, que ya en forma dimensional tiene la siguiente forma. Van a ser un sistema de ecuaciones de reacción y difusión, una ecuación de reacción y difusión normal con difusión constante para el nutriente, que es V, y esta ecuación para las bacterias, para la densidad de las células, que tiene esta difusión no lineal cruzada, la misma de Kawasaki, empírica, el término de reacción asociado al consumo del nutriente y este nuevo término quimiotáctico, que es consistente con dos observaciones, una empírica, bueno, las dos empíricas, una, la de Ben Jacob, que es que tiene que haber una relación entre difusión con el término quimiotáctico, y dos, que bueno, la función de sensitividad quimiotáctica tiene que seguir una ley que le llaman la ley del receptor de Lapidus y Schiller. ¿Esto qué significa? Bueno, las bacterias tienen receptores. Entonces, si la quimiotaxis fuera constante, como en el caso de Keller y Segel, pues la quimiotaxis sería infinita conforme aumentan las concentraciones. Y eso no puede ser. Si la concentración del químico sube, pues los receptores de las células se tienen que saturar y por lo tanto ahí la quimiotaxis tiene que disminuir. Y esta es la manera más sencilla de modelar eso. Entonces nuestro modelo combinaba la observación experimental de Ben Jacob y esta función muy aceptada para la sensitividad quimiotáctica. Se complementa con condiciones de frontera, condiciones iniciales y es consistente con esta observación experimental. Muy bien, entonces es un modelo que hace más o menos lo mismo que el de Kawasaki, va a modelar inmotilidad cerca de la frontera, pero involucra ahora quimiotaxis hacia nutrientes. Queremos ver qué efectos puede tener esto. Entonces, lo primero que hicimos fueron simulaciones numéricas. Las simulaciones numéricas se hicieron en dominios rectangulares, en vez de una caja de Petri, era más sencillo tener una caja de Petri cuadrada. Hicimos una retícula de 2048 por 2048 puntos, es decir, 4 millones de puntos. El método que utilizamos es un método muy sencillo en diferencias finitas para la ecuación diferencial parcial. Es un método explícito y por lo tanto es lo que se llama stiff, es decir,
necesitamos pasos de tiempo muy chiquitos para garantizar la estabilidad del esquema numérico, pero eso lo compensamos utilizando tarjetas gráficas, y eso es la parte en la que nos ayudó Carlos. Hicimos cálculo paralelo, los esquemas numéricos explícitos son muy fácilmente paralelizables, y de hecho Paco hizo simulaciones de hasta 8000 por 8000 puntos, mallas de 64 millones de puntos. La diferencia morfológica era prácticamente nada entre 2000 por 2000 y 8000 por 8000. Había diferencias muy importantes entre 1000 y 2000, pero a partir de 2000 el ojo humano no captaba prácticamente ninguna diferencia. Entonces déjenme presentarles un poco el resultado de estas simulaciones. Las condiciones iniciales fueron muy sencillas: una concentración uniforme de nutriente y una gaussiana en el centro del dominio para simular la inoculación de la cepa de bacterias. Es una gaussiana en el centro. Los parámetros libres, digamos, son este parámetro sigma, que mide la dureza del agar, la concentración inicial de nutriente y la intensidad quimiotáctica, un parámetro adimensional que fuimos subiendo, ¿no? Bien, para el esquema numérico es muy simétrico, entonces para evitar esa simetría utilizamos una fluctuación aleatoria en el coeficiente sigma. Es un truco. Bueno, me voy a saltar estas diapositivas. Es el esquema numérico en diferencias finitas. Como pueden ustedes apreciar, es el más sencillo del mundo, es el más pedestre. Pero gracias a las tarjetas gráficas, funcionó muy bien. Las condiciones de frontera, tipo Neumann, no flujo, no hay células que puedan salir de la caja de Petri. Bien, déjenme enseñarles simulaciones de este modelo. Estas son simulaciones sin quimiotaxis para distintos tiempos. En este caso, la sensitividad quimiotáctica se hizo igual a cero y se aprecian, por ejemplo, la formación de las dendritas, ¿no? Tenemos un modelo que simula estas dinámicas complejas de las bacterias en presencia de nutrientes y de agar más o menos duro. Si nosotros aumentamos la quimiotaxis, tenemos este tipo de morfología, este tipo de simulaciones. Vemos, por ejemplo, que la cepa avanza más rápido. Eso no es ninguna sorpresa, dado que hay quimiotaxis. Bueno, pues el movimiento se dirige hacia las concentraciones de la peptona y, por lo tanto, en nuestro modelo matemático pues, se tiene que observar eso. Pero fíjense que también hay un cambio en morfología. Si aumentamos aún más la quimiotaxis, esto ya se parece más a el caso del régimen paradisiaco para las bacterias. La morfología cambia. Las dendritas dejan de ser pronunciadas y tenemos una cepa muy homogénea, muy compacta, que avanza muy rápido, eso ya lo esperábamos, pero la morfología cambió. Entonces, en este primer trabajo, que fue, ya no puse la referencia, fue publicado, fue el primer artículo que publicamos, propusimos el modelo, hicimos una asintótica para aproximar la velocidad del frente, y presentamos las simulaciones numéricas y observamos el cambio en morfología, ¿sí? En un siguiente trabajo con Alex, mi estudiante de maestría, hicimos algo con respecto al mismo modelo, pero lo que tratamos de hacer es cuantificar ese cambio en morfología. Estamos hablando del modelo matemático, esto no tiene que ver con la biología, es simplemente el modelo. Pero hicimos algo, una aproximación también sencilla, simplemente en coordenadas locales aproximamos el frente de las bacterias por una onda viajera, que es una solución a una ecuación de reacción difusión con difusión degenerada. Dado que el término de reacción está balanceado, entonces hay una ley de conservación para la densidad de bacterias más densidad de químico. Podemos trabajar con una ecuación escalar. Hicimos la aproximación del frente curvo en coordenadas locales por un frente plano. Lo que hicimos fue linearizar el operador o las ecuaciones alrededor de este frente y calcular los valores propios de este operador. Con un método de estimaciones de energía, demostramos que las cotas para estos valores propios tienden a ser, bueno, primero son estables, tienen parte real negativa,
y las cotas de energía para la parte real de los valores propios se van haciendo más negativos conforme se incrementa la quimiotaxis. Es decir, pareciera que la quimiotaxis tiende a estabilizar los patrones. Eso hace que las dendritas no se formen tan fácilmente. De manera que el frente curvo es más estable y se necesita más energía para formar las dendritas, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo los modelos continuos pueden sugerir ciertos experimentos o ciertos cambios en morfología. A mí se me había ocurrido hacer un experimento, bueno, ¿cómo se le hace para que las bacterias de repente tengan mayor sensibilidad quimiotáctica? Había pensado tal vez manipular genéticamente la Bacillus subtilis. Y el mismo año, en un trabajo que fue completamente independiente de su trabajo experimental, ellos no tenían idea de nuestro cálculo, ellos hicieron experimentos con Bacillus subtilis hacia nutrientes, Tasaki y colaboradores, y aumentaron la sensibilidad quimiotáctica cambiando el pH de la solución. Entonces, si bajan el pH, aumenta la sensibilidad quimiotáctica y vieron precisamente los cambios en morfología que fueron predichos por el modelo matemático, ¿sí? Está aquí una lámina de su artículo en la que para el mismo nivel de peptona, exactamente el mismo, las mismas condiciones, simplemente a pH más bajo aumenta la sensibilidad quimiotáctica y las dendritas se estabilizan. Esto es un ejemplo modesto de cómo la simulación matemática puede llegar a partir de una observación cualitativa, puede llegar a sugerir cambios o experimentos o incluso descripciones, interacciones en el fenómeno biológico. Entonces, hablando otra vez de las virtudes y ventajas de los modelos continuos, podemos mencionar que, bueno, podemos cuantificar estos efectos, como lo hicimos con los valores propios de la aproximación del frente. Permite una descripción cualitativa y relativamente simple de los fenómenos. Es capaz de sugerir comportamientos antes de hacer los experimentos, ¿no? Es decir, es más susceptible de hacer análisis, de hacer matemáticas. Las desventajas funcionan únicamente en ciertos regímenes de los parámetros y está limitado a una descripción meso-macroscópica. No podemos describir información o procesos a nivel celular. Bien, en la segunda parte de la charla, que ya me queda poco tiempo, pero voy a ser breve, voy a describir el siguiente trabajo en el que, bueno, después de todo esto, Paco siguió con investigaciones en otras direcciones, estudió la estabilidad de frentes con difusión degenerada, que resultó ser un problema bastante difícil, pero que lo abordó con éxito y que es otro tema, es un tema de investigación importante para nosotros. Pero yo me quedé un poco con la inquietud de cómo modelar estos fenómenos o estos términos que fueron diseñados empíricamente. ¿Qué tenemos en el modelo? Pues una difusión no lineal, fue completamente empírico. Propusieron U por B, pero hubieran podido proponer U cuadrada por B cuadrada, ¿no? Y también la observación de Ben-Jacob. O sea, ¿cómo es que hay una relación entre difusión y quimiotaxis? Todos los libros de biología matemática dicen que no. Entonces, en el siguiente trabajo, lo que hice fue tratar de derivar a partir de una perspectiva estocástica las ecuaciones de campo medio. Y para ello hay que basarnos en una aproximación, en una metodología que se debe a Strug, al probabilista, que en los años 70 propuso lo siguiente. Observaciones experimentales indican que las bacterias se mueven de la siguiente manera. Si uno las ve al microscopio, las bacterias combinan dos tipos de movimiento. Perdón, este movimiento se le llama run and tumble o gira y corre. Es decir, van a tener una corrida que es un movimiento rectilíneo simple con velocidad constante. Después se paran y empiezan a girar. De manera aleatoria, escogen una nueva orientación, un nuevo vector de velocidad
para seguir su movimiento. Eso se ve en el microscopio. La duración de un giro es mucho menor que la duración de una corrida. La velocidad de la bacteria estadísticamente no cambia entre corridas. Eso se puede incluso medir en el laboratorio. Es prácticamente la misma, si no cambian las condiciones, obviamente, ¿no? Si el agar sigue siendo igual, por ejemplo. Y la distribución de cambio de dirección entre la corrida que precede a un giro y el siguiente es aproximadamente el mismo entre giro y giro. Es decir, el proceso estocástico subyacente es markoviano, no depende de cuál fue la decisión de reorientación de la célula en el tiempo anterior. Entonces vamos a tener un proceso estocástico que es continuo por pedazos. Continuo por pedazos porque las corridas son continuas y viene la parte aleatoria que es escoger una reorientación en la velocidad. Este es un dibujito en el que se puede ver más o menos qué es lo que hacen las bacterias cuando nadan, cuando se mueven. Ahora, este tipo de procesos se puede modelar a través de lo que se conoce como la ecuación de transporte Kolmogorov. Es una ecuación de tipo Fokker-Planck que es muy conocida en mecánica estadística. Es una ecuación de transporte que describe la evolución temporal de la función de densidad de probabilidad de una partícula, por ejemplo, pueden ser colisiones elásticas en un gas, bajo la influencia de fuerzas, campos o fuerzas aleatorias, ¿sí? Aquí P es una función de densidad de población para nosotros de agentes biológicos, ¿no? Es una densidad de probabilidad de población. Es de hecho la probabilidad de la densidad de bacterias en el punto X, el espacio a tiempo T, que se mueve con velocidad B. Lambda es la frecuencia de giros, es decir, 1 entre lambda es el tiempo promedio de duración de una corrida, y G por acá es el término de reacción. La interpretación es precisamente el término de transporte, es un término de drift, ¿no? Menos lambda P es un término de absorción, es decir, son los agentes que dejan el estado XB, es decir, que dejan la posición X y moviéndose con velocidad B. Y el último término, que es esta integral acá, en la velocidad, es cuantificar cuántos agentes pasan al estado B después de una reorientación. Entonces, este núcleo T viene siendo el núcleo de elección de una nueva dirección de movimiento. El momento cero en velocidad, es decir, la integral de esta densidad, es la densidad marginal, viene siendo la densidad de bacterias por unidad de volumen o área. Esto es conocido, ¿sí? Ya no me queda mucho tiempo, entonces me voy a saltar esto. Quería hablar un poco de la manera en que llega uno a la ecuación de Kolmogorov a partir de un proceso estocástico. Se puede demostrar que es un proceso estocástico markoviano, es un proceso en dos pasos, es continuo por pedazos y determinista por pedazos, porque la corrida es determinista. La probabilidad de transición es este núcleo, es la densidad de probabilidad de cambiar de orientación de velocidad B a B' durante un giro, y es aquí donde la modelación entra con respecto a la quimiotaxis. Vamos a denotar este proceso como sigma C, es un proceso estocástico que es markoviano, tiene una medida invariante de probabilidad, y utilizando la fórmula de Ito se puede llegar a esta fórmula que le llaman generalizada de Dimkin para la ley del proceso, es decir, para la densidad de probabilidad, que satisface una ecuación diferencial parcial que resulta ser, dado que se supone, por ejemplo, que el flujo no depende depende únicamente de la velocidad y no de X, se obtiene la ecuación de transporte de Kolmogorov. Es una ecuación muy parecida a la de Fokker-Planck. Es básicamente la ecuación de Fokker-Planck en mecánica estadística. Ahora bien, aquí lo que apliqué es un método para encontrar límites difusivos de los primeros momentos basados en expansiones regulares de tipo Hilbert. Este es un método de teoría cinética. Es decir, vamos a encontrar ecuaciones diferenciales parciales para los primeros términos de una expansión. Y son ecuaciones de campo medio. Vamos a suponer que el conjunto de velocidades es un conjunto compacto de Rn
y simétrico con respecto al origen, y tenemos un operador integral dado por este núcleo de transición, un operador integral que se puede definir en el espacio L2 de B. Este núcleo de transición satisface hipótesis muy razonables con respecto a su, por ejemplo, normalización, la integral de todas las posibles reorientaciones debe ser 1 con respecto a las velocidades, debe ser positivo. Si integramos dos veces el cuadrado, debe ser cuadrado integrable, está acotado por arriba y por abajo. Y si restringimos el operador, este operador integral al subespacio L2 que es ortogonal a las constantes, es un operador acotado. El operador de transición es precisamente el lado derecho de la ecuación de Fokker-Planck. Es dada una distribución, pues vamos a tener cómo cambia la distribución en términos de cómo es la reorientación en velocidad. La absorción, los que se van nadando con velocidad B, ya no más, y los que cuando nadan con velocidad B, cambian a velocidad B. Bien, aquí hay una hipótesis fundamental, tanto para hacer las expansiones en el límite difusivo como desde el punto de vista biológico. Y es que va a existir un parámetro pequeño, epsilon, tal que el siguiente escalamiento, que es un escalamiento parabólico para las ecuaciones, satisface lo siguiente, y es que ambas variables son de orden 1 cuando epsilon tiende a 0. ¿Qué es lo que uno hace cuando deduce la ecuación del calor, por ejemplo, cuando a partir de un proceso estocástico, una caminata aleatoria simétrica markoviana, ¿no? Uno supone que L cuadrada entre T tiene un límite positivo que es el coeficiente de difusión. Por eso se le llama escalamiento parabólico, es un límite difusivo. Y esto ocurre en el caso de las bacterias, ¿sí? En el caso de E. coli, tenemos una velocidad característica que se puede medir en experimentos, un tiempo de corrida en el Ronald Tumble, lo mismo para Bacillus subtilis, y podemos garantizar que sí existe este parámetro pequeñito, dado que las corridas tienen un tiempo mucho mayor que las reorientaciones. Entonces, si nosotros rescalamos la ecuación de Kolmogorov, vamos a llegar a una ecuación de este estilo. Vamos a tener epsilon cuadrado por acá, epsilon, términos que dependen de epsilon, y el lado derecho que es el operador de transición. Entonces, proponemos una expansión de Hilbert para la densidad. Dado que la densidad marginal, es decir, la cantidad total de bacterias, la integral de la densidad, es independiente de epsilon, podemos suponer que cada uno de estos términos de la expansión es integra cero en velocidad. Entonces, aplicando esto, se puede modelar el caso particular de quimiotaxis. No estoy hablando de bacterias, es en completa generalidad un proceso difusivo con quimiotaxis mediante perturbaciones de tipo Schnitzer. Él propuso que la perturbación de primer orden de la frecuencia de giro lambda, que es 1 entre lambda, acuérdense, es el tiempo, es independiente de la velocidad, con un núcleo de transición no perturbado que depende únicamente de las dos velocidades. No va a depender del espacio, va a depender de las velocidades. Suponemos un sustrato homogéneo, por ejemplo. Esto va a implicar que el tensor de difusión sea homogéneo, precisamente. El operador de transición se define de esta manera, como un operador de L2 a L2. Entonces se puede demostrar el siguiente teorema. El siguiente teorema dice lo siguiente. Si tenemos una ecuación de Kolmogorov, una ecuación de transporte rescalada, y tenemos una solución donde el núcleo de transición admite una perturbación de esta forma, una serie finita para la frecuencia de reorientación, entonces el primer término de la expansión de Hilbert satisface una ecuación diferencial parcial. Es una ecuación de reacción-difusión, bueno, en este caso nos olvidamos del término de reacción, eso se pone después, pero este primer término no depende de la velocidad. Entonces estamos hablando del momento cero. Es en realidad la densidad marginal, ¿sí? La densidad marginal satisface esta ecuación diferencial parcial. Es una divergencia de un flujo difusivo. Tenemos un tensor de difusión gradiente menos divergencia de algo que depende de la densidad, por supuesto, y de un vector de velocidad quimiotáctica. Donde
y esta es posiblemente la diapositiva más importante de la charla, donde el tensor de difusión tiene esta forma. La velocidad quimiotáctica también tiene esta forma, y esta es la parte importante. La difusión y la quimiotaxis están relacionados. Como pueden ustedes apreciar, aparece este operador aquí, F0. F0 viene siendo la pseudoinversa o la inversa del operador acotado L0 restringido al subespacio del perpendicular a las constantes en L2. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos una fórmula general para la difusión y para la quimiotaxis que dependen una de la otra. ¿Sí? Esta viene siendo la frecuencia de transición. Las condiciones de frontera también merecen su atención. Las condiciones de frontera van a depender de las condiciones de frontera que uno imponga a la ecuación de transporte, pero solo a través de una propiedad que vamos a llamar la propiedad de flujo, de no flujo biológico. En el caso de teoría cinética de gases, las condiciones de frontera son muy sencillas porque las colisiones son completamente elásticas y las partículas de un gas o bien rebotan en la frontera o bien rebotan con el mismo ángulo, ¿no? En el caso de los agentes biológicos, esto es mucho más complejo. Entonces, introduje algo que denominé como la condición de no flujo biológico, y es que las condiciones de frontera, dado por la traza de un cierto operador, ¿sí?, aplicado a la densidad, estas son las que, digamos, forman un ángulo positivo con la frontera, este es un ángulo negativo, son las incidentes y reflejadas, satisfacen esta integral igual a cero. Y lo que representa es que no agente o célula se mueve a través de la caja de Petri. ¿Okay? Se puede demostrar el siguiente teorema, que es simplemente la densidad dominante, es decir, el primer término de la expansión de Hilbert, satisface estas condiciones de frontera tipo Neumann sobre la frontera de la caja de Petri. Entonces, esto es en general, esto se puede aplicar a cualquier especie, se puede aplicar a cualquier fenómeno quimiotáctico. Pues bueno, como parte del trabajo lo aterricé al modelo que ya habíamos propuesto con Paco, ¿no? Escogiendo un núcleo de transición particular, la selección de una distribución uniforme de velocidades con la misma magnitud, es decir, la misma velocidad, speed, ¿no? Como observación experimental, para vacíos sutiles, por ejemplo, el tiempo de giro es muy pequeño a concentraciones bajas de nutrientes. Entonces puede, por ejemplo, proponer, esto también es empírico, nuevamente, una frecuencia de este tipo. Debe ser una función decreciente de la densidad. Esto también son observaciones experimentales. ¿Okay? Y como resultado vamos a tener un tensor de difusión isotrópico en este caso. De hecho, es proporcional al tensor identidad, pero depende de la densidad. Depende de la densidad de bacterias, que aquí es rho, y de la densidad S del químico. ¿Okay? Esta cantidad tiene unidades de difusión, entonces es un coeficiente efectivo de difusión. Para el caso quimiotáctico, tenemos lo mismo, el tensor quimiotáctico se transforma en algo sencillo de calcular, es proporcional al gradiente del nutriente. Y la parte importante es que los tensores de difusión y quimiotáctico están relacionados incluso en la ecuación general, mucho más, más aún en este caso particular, ¿no? Y es consistente con la observación experimental de Ben Jacob y su grupo. Entonces, como conclusión, es posible recuperar este modelo empírico a partir de primeros principios. Bien, déjenme concluir esta charla haciendo algunas observaciones. Una de las primeras preguntas que formulé es como ¿para qué modela matemáticamente uno este tipo de fenómenos? ¿No? Al respecto podemos decir que los métodos cuantitativos en biología nos permiten organizar la información, estudiar estructuras emergentes, es decir, nos permite aislar ciertos mecanismos y tratar de proponer experimentos o incluso fenómenos, ¿no? Los modelos matemáticos también son confiables porque podemos hacer simulaciones numéricas, lo que les llaman experimentación in silico. Proporcionan un marco básico teórico para comprender sistemas que en general son muy complejos y como nos gusta a los matemáticos, abstraer, ¿no? Entonces,
aislamos las principales características cualitativas o cuantitativas en un fenómeno para llegar a un modelo de juguete que nos permita entender un poquito mejor las cosas, ¿no? Y también nos permite comprender cualitativamente qué mecanismos subyacentes son los que dan pie a las interacciones biológicas. En el caso de los patrones de dinámica bacteriana de los que hablé, es posible justificar los modelos continuos a partir de primeros principios. En este caso, un proceso estocástico asociado. Dentro de lo que quiero comunicar es que pues, el flujo difusivo y el flujo quimiotáctico no son independientes uno del otro. Son parte de un mismo fenómeno que está codificado en el proceso estocástico. Esta derivación a partir de saltos en velocidad precisa la interpretación microscópica de algunos parámetros, ¿sí? Es decir, incorpora ciertos parámetros microscópicos al proceso de modelación, que de otra manera a nivel continuo, bueno, nosotros añadimos un coeficiente que a lo mejor debe ser positivo, en fin, se puede justificar de una manera un poco más precisa, ¿no? Y finalmente, es bastante general porque el Bacillus subtilis fue simplemente una excusa para trabajar, pero se puede aplicar a otras cepas y a otros fenómenos biológicos en los que la quimiotaxis está involucrada, por ejemplo, invasión de tumores, ¿no? Y bueno, con esto termino mi charla y les doy las gracias por su gentil atención. Muchísimas gracias, Ramón. Muy, muy interesante. Yo tengo unas preguntas, pero por supuesto primero a las del público. Entonces, Raúl Esquivel pregunta, ¿las bacterias interactúan con el medio, lo que define la difusión? ¿Se considera que entre ellas hay alguna interacción o se consideran independientes? ¿Quieres que lo vuelva a leer? No es necesario. Las bacterias interactúan entre sí, por supuesto. A la hora de modelar matemáticamente, pues nosotros lo que tratamos es de aislar el fenómeno que nos interesa. En este caso, en los modelos matemáticos que presenté, el fenómeno que queríamos identificar era el de la quimiotaxis. Lo que traté de comunicar es que la difusión, como menciona Raúl en su pregunta, está asociada con este fenómeno cuantificable y observable de la quimiotaxis, que es precisamente orientar el movimiento hacia cambios en la concentración de ciertos gradientes químicos. Entonces, la respuesta es sí, por supuesto que hay interacción. Sin embargo, en los modelos matemáticos nos concentramos en un fenómeno en particular. Gracias. En un momento vamos a abrir la sala, entonces si quisiera abundar en la pregunta, lo podrá hacer en un segundo. Eric Ávila pregunta, ¿han tratado de introducir la quimioquinesis al sistema de 2013 y ver qué pasa? No. No lo hemos intentado, no. Ya. Bueno, a ver, yo tenía una pregunta que creo que es como muy básica, así como al principio. ¿Cuál es la razón intuitiva en que se rompe la simetría en los casos ¿no? de poco favorables, ¿no? Del agar? Como que, o sea, hay una cuestión ahí estocástica y que de repente se empiezan a formar las dendritas, o ¿por qué se rompe esa simetría? ¿No? Lo que uno pensaría es que pues va un frente de onda homogéneo, simétrico, y si las cosas se ponen feas, pues tienes el mismo frente de onda, pero más lento, ¿no? O sea, ¿por qué se rompe la simetría? ¿Cuál es esa razón intuitiva que uno le puede platicar a su abuelito, ¿no? O sea, así como en palabras sencillas, ¿por qué se forman esas dendritas? Y una vez que uno entiende por qué se forman esas dendritas, ¿por qué el medio muy favorable hace que esas dendritas como que se prendan? Si hay una, no sé si me expliqué. Sí. Bueno, la simetría en las simulaciones
Las que presenté no había simetría porque hicimos un truquito de introducir una variable aleatoria a la sigma, que es la dureza del agar. Pero la simetría en las simulaciones se debe a que el método que utilizamos, el método numérico, que es este stencil cuadrado, es simétrico. Uh-huh. Entonces, se forman las dendritas, sí, pero son simétricas, son como flores, ¿no? Entonces, esto es simplemente un truco para que nuestras simulaciones sean bonitas y sean comparables con la realidad. En la realidad, los patrones obviamente no son simétricos, ¿no? Entonces, la simetría se debe únicamente por el método numérico. Es el método, no, es pero la simetría intrínseca yo al stencil. Como más básico, ¿no? La simetría, tienes un, ¿por qué se forma una dendrita? O sea, ¿por qué, no que una dendrita sea parecida a la de la izquierda y a la de la derecha y la que va al noreste? No, ¿por qué se rompe esta simetría circular? No, esa se rompe, si me dices, introducimos este truco estocástico, ok, entonces sí, ahí estás rompiendo la simetría, ¿no? Y de alguna manera que el agar sea maravilloso, como que te borra esa simetría, ¿no? Te borra ese rompimiento, ¿no? De repente... Ah, ya entendí tu pregunta. Sí, no había entendido bien tu pregunta. Las dendritas se forman incluso sin el truco numérico estocástico. Son dendritas simétricas. Ahora, la simetría a la que tú te referías es por qué esa colonia compacta de repente se rompe. Se va a romper por las condiciones, es decir, bajo nutriente, que es lo que introduce precisamente la quimiotaxis, es un término de transporte que le está diciendo a la colonia, vete por aquí. Aquí está la concentración de mi agar, pues es uniforme en este caso, pero incluso siendo uniforme, las bacterias, desde el punto de vista biológico, van a tener una dirección preferente de dirección. Desde una perspectiva estocástica, un proceso, el movimiento browniano es un proceso estocástico markoviano simétrico. La probabilidad de ir a la derecha, izquierda o arriba o abajo es lo mismo. En este caso, el proceso estocástico no es simétrico. El proceso estocástico es lo que le llaman, es una caminata aleatoria correlacionada. Entonces, al derivar la ecuación de campo medio, eso también se refleja en el término de transporte. Entonces, aunque no pongamos el truco aleatorio para la sigma, hay dendritas. ¿Por qué hay dendritas? Por el término de transporte. Ya. Bueno, sí, ya entendí. Entonces, en el fondo sí hay un proceso estocástico y de alguna manera, sí, ya me quedó más claro. Acabo de abrir la sala Zoom. ¿Dejo de compartir? Ya, deja de compartir, sí, ya. Ok. Y entonces, bienvenidos. Eric tiene otra pregunta. Lo invito a que entre a la sala y te la haga directamente. Y todos los demás que están atendiendo, por favor, siéntanse en la libertad de entrar a la sala Zoom, a hacerle las preguntas directamente a Ramón. Vamos a dejar de transmitir por YouTube. Heidi, ¿ya cortaste? Corta la transmisión, por favor. Ok, esperamos tantito. Eric no quiere entrar. A ver, lo hago. A ver, mira, mientras entra, Eric pregunta, si tuviéramos un sistema de RD con coeficiente de difusión que depende del espacio y tiempo,
¿El resultado principal que nos contaste también lo tendríamos? ¿Quién sabe? De reacción-difusión. RD es reacción-difusión. Sí. Que el coeficiente de difusión depende del espacio y el tiempo. El método de expansiones de Hilbert con la ecuación de tipo Fokker-Planck es bastante flexible porque es en el núcleo de transición donde nosotros podemos incorporar todos estos elementos de modelación. En lo que hice, por las hipótesis, la difusión iba a ser isotrópica y no iba a depender del espacio ni del tiempo. Pero se puede hacer. Se puede obtener esa matriz, ese tensor D que resulta, puede ser dependiente tanto del espacio como del tiempo. Puede ser, en ese caso, no isotrópico, puede ser heterogéneo, y puede servir, por ejemplo, para modelar otras situaciones biológicas donde el tensor de difusión efectivamente cumple con esas características, como puede ser cánceres en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Los glioblastomas, y lo usan para tal efecto. Entonces, la respuesta sería sí, con este método de expansiones de Hilbert, se pueden deducir modelos con dependencias más complicadas. Ya. Y digamos, en ese sentido, si la difusión depende de la dirección, ya es hacer mucho, ¿no? O sea, es como justamente lo que quieres eso, ¿no? Que esa difusión se dé, esas direcciones encontrarlas por otro medio, ¿no? No por ahí, ¿no? Eso que mencionas es muy interesante. Efectivamente, todo depende de la pregunta primera, ¿qué es lo que quiere uno modelar, ¿no? En el caso de un glioblastoma, por ejemplo, que es los cánceres en el cerebro, es importantísimo que el tensor de difusión dependa del espacio, porque es lo que se observa en los experimentos, ¿no? En el caso de estas bacterias, pues creo que no es tan relevante, pero en esa otra situación biomédica, claro que lo es. Entonces ahí entra el modelador, y la idea es que como matemáticos tengamos herramientas para poder ajustar todas nuestras deducciones o nuestras justificaciones de los modelos apropiadamente dependiendo de la situación bajo consideración. Bueno.